Los operativos continúan en todo el territorio nacional para poner tras las rejas a los miembros de las estructuras criminales. Las comunidades San Luis 1 y 2 de San Salvador fueron intervenidas por las autoridades a través de los patrullajes Casa Segura. Los agentes de la corporación policial revisaron cada rincón de estas colonias para dar con el paradero de sujetos perfilados con actos delictivos. Como parte del procedimiento, los elementos de seguridad verificaron la procedencia de esos vehículos en ese taller de mecánica automotriz para conocer la legalidad de los mismos. Además, se supervisaron las viviendas en busca de ilícitos para garantizar la seguridad de los habitantes de esta zona. Cabe mencionar que estos operativos se realizan en el marco del estado de excepción, prorrogado 30 días más por la Asamblea Legislativa, con la finalidad de eliminar a los grupos terroristas que delinquen en diferentes zonas del país. Para Cara Sucia Noticias, Miguel Castro.